para recordar a los hombres que nos dieron patria y libertad, y a los héroes que ofrecieron su vida y derramaron su sangre. Discurso oficial a cargo de la licenciada Delia González Sánchez, regidora de Educación, Cultura y Deporte. Hoy nos reúne un hecho histórico para hablar de nuestro país, hablar de los orígenes de nuestra patria. Pero, ¿qué es la patria? Para algunos, la patria es la bandera que nos identifica ante el mundo. Para otros, es la nación en la que vivimos. ¿Qué significado tiene la palabra patria para quienes formamos parte de ella? Sin duda, las respuestas serán diferentes, porque cada quien lo explicará desde lo que siente, el tiempo que vive y la situación en la que se encuentre. Conviene recordar que el sentimiento hacia la patria ha sido más importante, más trascendente y más significativo en los momentos más difíciles de nuestra historia. Y es en esos momentos cuando dimensionamos lo que estamos dispuestos a dar por nuestra nación y nuestro territorio. Así lo demuestran estos hechos de nuestra amplia historia. En la madrugada del 5 de mayo de 1862, Ignacio Zaragoza dirigió estas palabras antes de enfrentar al ejército francés en Puebla. ¡Soldados! ¡Hoy pelearán por algo sagrado! ¡Pelearán por la patria! ¡Enfrentaremos! El 9 de noviembre de 1820, el virrey de la Nueva España envía una oferta de indulto a Vicente Guerrero a través de su padre, y ante ello Guerrero responde: este anciano es mi padre, viene a nombre del virrey a ofrecerme dádivas que nunca aceptaré. Respeto a mi padre y lo obedezco, pero como mexicano de honor y soldado de la libertad de mi pueblo, no puedo traicionar mi ideal, que piensan empañar los hombres faltos de amor patrio. Por eso, mi patria es primero. La patria se ha ido formando en la historia, y este lugar en el que vivimos fue parte importante para avanzar en la lucha por la independencia. La heroica ciudad de Huajuapan de León ocupa un lugar trascendente por el sitio de Huajuapan, porque con la victoria del 23 de julio de 1812 inicia la conquista de los territorios del sur para debilitar al ejército realista. El 28 de octubre de 1812, con la toma de Orizaba. El 25 de noviembre de 1812, la toma de Oaxaca. Del 12 de abril al 16 de agosto de 1813, el sitio de Acapulco. La resistencia de los insurgentes en Huajuapan, a cargo de Valerio Trujano, con el auxilio del generalísimo José María Morelos y Pavón, fue determinante para lograr estas victorias y avanzar en la guerra de independencia hasta coronarla de gloria el 27 de septiembre de 1821. A 211 años del inicio de esta gesta heroica, la lucha del pueblo por buscar su libertad y la justicia social no se ha detenido. Hoy tenemos nuevos enemigos. Hoy seguimos librando batallas en contra de la corrupción, en contra de la inseguridad, en contra de los feminicidios, en contra del abuso de poder, en contra de la difamación, en contra de una pandemia. Sin embargo, los huajuapenos honestos, responsables y comprometidos estamos generando un cambio que nos permite
refrendamos nuestro compromiso con la gloriosa herencia de nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. Porque la patria es historia, la patria es lucha, la patria es trabajo, la patria es honestidad, la patria es compromiso, la patria es lealtad. Porque los guajapeños estamos prestos a defender y a fortalecer nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra patria. He dicho. Herencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana, congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana que, por 300 años, ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados. Está consumada la empresa eternamente memorable. Que un genio superior a toda admiración y elogio, por el amor y gloria de su patria, inició en Iguala y continuó arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida esta parte del septentrión, el ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, lo reconocen por inenajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Hoy comienzan a hacer uso de tan preciosos dones y declaran solemnemente que la Junta Suprema del Imperio es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescriben los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando el respeto en ellas, y con las otras naciones soberanas que van a constituirse. Con arreglo de las bases que el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías. Y este fin que sostendrá a todo trance y con sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos si fuere necesario. Esta solemne declaración es hecha en la capital del imperio, el 28 de septiembre del año 1821, primero de la independencia mexicana. Firman Agustín de Iturbide, Antonio Obispo de la Puebla, José Yáñez, licenciado Juan Pablo Francisco de Azcárate, Juan José Espinosa de los Monteros, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, José María de Bustamante, José María de Jaulén, Anastasio Bustamante, Isidro Ignacio de Icaza, Juan José Espinosa de los Monteros, vocal secretario. Esta acta de independencia fue juramentada en Huajuapan el 21 de octubre de 1821 por don Manuel de León, alcalde huajuapeño de la época del México independiente. Grito de independencia a cargo de la licenciada Juanita Arcelia Cruz Cruz, presidenta municipal constitucional de la heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.
Con tambores y trompetas nos invitaron a luchar, con el corazón por delante, que es nuestra arma letal. Himno Nacional Mexicano, bajo la dirección de la maestra Gabriela Iniesta Medina, encargada del coro de la Casa de Cultura, maestro Antonio Martínez Porro. Thank you.